soy Oscar y os convido al Campus Estoci. ¡Hola! Es una gran alegría, como para mí y como para los niños. Yo creo que estamos intentando subir el nivel cada año y estamos, como los niños, aprendiendo cómo podemos mejorar. Poder ofrecer más calidad que cantidad en el tema del baloncesto, en situaciones técnicas y tácticas, y van a poder trabajar situaciones con nuestros preparados físicos de la cantera. Estamos haciendo un trabajo más específico, educando a los niños en la preparación física. Aquí está libre, y ahora después lo voy pasando hacia él para pasarle. Que aprenden el trabajo día a día, responsabilidad hacia el trabajo, compañerismo y que le gusta el baloncesto al final, porque eso es lo más importante. El tema del compromiso, del sacrificio personal, del sacrificio colectivo, del trabajo en equipo, el saber llevar igual cuando ganas que las frustraciones cuando pierdes. Bueno, yo creo que son valores que siempre les valen, no solo para el deporte, sino para su vida personal y para su vida en general. Ha venido Mario Estoci, nos están enseñando mucho y me lo estoy pasando muy bien. ¿Eso no? ¿Qué es lo que más te gusta de este campus? Pues la piscina, defender, atacar. Es divertirme y pasármelo bien. Jugar, ganar, si se puede, y ya está. Aquí, ya estamos. Mira, canasta. Muy fácil. Pero es muy alto. Pero tú también vas a crecer, ¿no? Es verdad. Me gusta porque aprendo muchas cosas del baloncesto. Lo que queremos es que les guste el deporte. Que aprenden a relacionarse con sus compañeros. Y que aprenden a trabajar juntos, individualmente. No mirar al balón, no mirar a su cadera, para que no pase, ¿vale? ¡Opa! Casi, venga, sigue. Siempre hay jugadores que juegan en sus clubes, que les gusta el baloncesto, en sus colegios, y que vienen a aprender, y que nos damos cuenta que son jugadores con potencial para poder ser jugadores de básquet. Puedo decir que Alicante no tiene que tener miedo, porque hay algunos ya que están enseñando muchas cosas para su edad. Entonces, si nosotros hacemos su trabajo con ellos bien, el futuro de Alicante va a tener jugadores.